Bueno, buenas tardes, me encuentro súper bien, bien contento de estar por acá en Palmira, agradecido con toda la gente que apoya el trabajo del Pillo Rompecora, siempre con el manager número uno Dios, trabajando fuertemente, la gente nos ha apoyado en varias ocasiones, ahorita lanzando lo nuevo, estamos bien contentos con todo lo que se está dando. Bueno, como buen palmirano, vienes a apoyar a lo palmirano, la gente que lo que están haciendo los ludotecarios en el caso de hoy, que ibas a tocar, a cantar dos temas aquí, en tema, pues los temas de reggaetón. Y pues esas felicitaciones, primero porque te interesa tu ciudad, pero ¿qué se sigue ahora después de todo este proyecto que vienes realizando a nivel local, nacional, departamental, internacional? Bueno, gracias a Dios, sí, fui invitado para participar y hacer acto de presencia para todos los jóvenes que de pronto están viendo en mí un ejemplo en el cual no se deben desviar y tomar una buena línea recta sobre lo que uno decide hacer en la vida. Ahorita, gracias a Dios, estamos lanzando nuestra nueva canción que se llama ¿Qué será? Es un merengue urbano electrónico y contando con apoyo de personas en Chile y en Ecuador, estamos haciendo también la promoción allá fuertemente. Puede con mucho trabajo llegar poco a poco a niveles donde hemos ido creciendo con la música, 100% Palmira, dejando siempre en claro que somos de Palmira, en cualquier parte de la ciudad, del país donde estoy, siempre resaltando que es 100% Palmira, 100% Cali, que la gente se dé cuenta que de aquí se pueden sacar cosas muy buenas y trabajo muy profesional también. Dentro de todo, o sea, yo sé que eres un muchacho joven y sobre todo la música de la juventud es el reggaetón, toda la bachata y todo el tema de los nuevos bailes, la nueva rumba, así en la, a nivel nacional, internacional. Pero entonces, ¿con qué temas, cuál ha sido el tema que te ha lanzado lo que es a ser una gran estrella? Porque ya eres una gran estrella a nivel de nuestro lindo y hermoso país Colombia. Bueno, yo creo que la gente recuerda que estuve en una agrupación que llegó a un nivel nacional muy fuerte, que llamaba Brian y el Pillo. Yo era el productor de esa agrupación y ahora ya como solista hemos hecho canciones que la gente recordaba mucho, como Princesa, como Linda, canciones románticas que le han llegado mucho a las mujeres, no por la forma en que uno las puede llegar a desear, o solamente eso no existe, ¿me entiendes? O sea, existe hablarle bonito a una mujer, dedicarle una canción que le deje un mensaje positivo. Y eso fue lo que se encargó de hacer el Pillo. Hoy en día estamos lanzando una nueva canción que se llama ¿Qué será? Del álbum Tu Rompecora. La empresa que gracias a Dios y a todo el apoyo de esos éxitos de los cuales estamos hablando, se pudo montar, Complot Music Entertainment, se montó una empresa de producción musical y de videos en Palmira y en Cali. De eso estamos disfrutando, gracias a Dios, y apoyando todo el talento nuevo. Bueno, ese mensaje que le deja Pillo a todos los palmiranos, a los del departamento del Valle del Cauca y a nivel del mundo entero, porque este es un medio alternativo donde te ven por todo el mundo entero, ese mensaje que le entregas al mundo. Bueno, mi mensaje siempre ha sido y será el mismo, es total apoyo a los jóvenes, la gente que tiene, por favor, siempre conciencia de que los jóvenes están en un momento de indecisión, que no saben para dónde van. El mensaje positivo para los adultos, que tienen que darle la mano y apoyar siempre los sueños de los jóvenes, y a los jóvenes que no usen las drogas, que por favor se cuiden, que sean muy, muy reservados con aquello del sexo y la educación sexual. De corazón, 100% se puede trabajar en la música o en otras partes culturales sin necesidad de consumir drogas ni sin necesidad de excederse en muchas cosas. Con el manager número uno Dios estamos claros nosotros.